parcela 24 bienvenidos a interalmería televisión y bienvenidos a su casa este martes que los que han podido han hecho puente pero el sector agroalimentario seguimos trabajando para que no falte nada en sus hogares y puedan seguir degustando las frutas más sabrosas y seguras de toda Europa y esta noche nos vamos a ir a un país, nos vamos a ir después hasta Dinamarca, para ver lo que estamos hablando en los últimos programas, cómo ven los ciudadanos europeos los productos de Almería, cómo los ven, cómo están posicionados en los lineales. ¿Están pagando más el sobreprecio por productos ecológicos? ¿Ese producto ecológico viene de la provincia de Almería o de otros lugares? Pues todas esas respuestas las vamos a tener justo después de eh, las noticias y de los precios agrícolas, como cada noche y como cada martes comenzamos con nuestras noticias agrícolas. La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado en el mercado central con el encendido de la iluminación navideña. El concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, acompañado por los concejales Juan José Alonso y Sacramento Sánchez, se han desplazado hasta el mercado central para comprobar este encendido extraordinario de las dos plantas del edificio con iluminación lateral y la del que será sin duda una de las atracciones de la Navidad, un granoso iluminado en el centro del mercado. Aquí encontramos lo mejor de Almería, nuestro mejor pescado, nuestras mejores carnes, nuestras mejores frutas y verduras, hortalizas de primer nivel, productos gourmet, eh, con almerienses que están al pie del cañón todos los días abriendo. ...y bueno, pues se trata de eso, ¿no? De animar al consumo en estas fechas, de bueno, de sacarnos un poquito una sonrisa ¿no? después de tanto padecido... ...y de animar al, a comprar en esto comercio tradicional... ...y qué más tradicional que, que el mercado central de la ciudad y el mercado de Los Ángeles en este caso también... ...además, el concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, ha arropado una nueva iniciativa de la Asociación de Empresarios y Comerciantes... ...de las urbanizaciones de Retamar el Toyo... ...con la iluminación extraordinaria de la barriada... Este año se ha conseguido iluminar gran parte del barrio, a diferencia del pasado año, que solo pudo ser la zona del Paseo Marítimo. Conseguido con la ayuda del Ayuntamiento de Almería que por fin podamos iluminar toda la zona de Retamar, desde que entras, eso se lo estaba comentando a Carlos, hasta que sales, por cualquier entrada, por cualquier salida de Retama, incluso hasta el Paseo Marítimo, hemos conseguido este año poder iluminar y llevar un rayito de esperanza a todo el mundo. Agradecer siempre a Carlos el apoyo que nos brinda, su ayuda, todo lo que necesitamos siempre está con nosotros, con las Asociación de empresarios de Retamar y El Toyo, así que deseando que empiece ya este, este año la Navidad aquí. Carlos Sánchez ha expresado que la iluminación es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Almería y la Asociación de Comerciantes. Ayuda a la actividad comercial, a la hostelería, a la felicidad. Lo ha dicho Tamara muy bien antes. Llevamos unos años complicados y yo creo que todo esto ayuda, ¿no? Ayuda en el ánimo colectivo, ayuda, como he dicho, en el consumo y bueno, pues ayuda a, que, a, que, bueno, a dibujar una sonrisa en la medida de lo posible. Ayer se inició en Retamar. El Toyo y el Mercado Central. Hoy le toca el turno a los barrios del Alquián y la Cañada. Sin duda, la iluminación navideña invita a visitar por las mañanas para comprar y comer y por la tarde para pasear. La Feria Sabores Almería regresa un año más a la Avenida Federico García Lorca para compartir con todo el público la calidad de la producción agroalimentaria de la marca Gourmet de la provincia. Del 2 al 8 de diciembre, en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde, 37 empresas de Sabores Almería ofrecerán una selección gourmet de sus productos en un evento que dinamizará el centro de la ciudad de Almería durante el puente de diciembre. Bueno, Sabores Almería vuelve a, a ser el epicentro de, de la alimentación y, eh, gourmet de, de nuestra provincia. Y así será, y creemos que un, un gran atractivo para, para el turismo, eh, para el turismo que nos va a ...visitar en este, en este puente de diciembre, en el cual pues eh, eh, esperamos que, que la gente nos visite y que pueda disfrutar de esos productos almerienses que tanto nos gustan. La Navidad se acerca y la Diputación Provincial, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, no falta su cita con Sabores Almería y sus empresas a través de esta feria que sirve como punto de partida al ambiente tan característico que se vive en todos los municipios de la provincia durante esta época. Este año estarán presentes 37 empresas pertenecientes a la marca Grumet de Sabores Almería. Nuevamente la Diputación sigue apostando por la promoción de nuestras empresas, de nuestros productos. Si invitamos a todos aquellos, los almerienses y quienes nos visiten este puente, a visitar la Feria de sabor Almería que estará ubicada aquí en la Rambla. La Diputada de Promoción Agroalimentaria María Luisa Cruz y el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería Diego Cruz han visitado la Rambla Federico García Lorca frente a la salle para comprobar el estado del montaje de los stands que abrirán sus puertas al público este jueves 2 de diciembre por la tarde. de Cherry Rama 6 del 1.65 al 0.95 mientras que el Raf... Fuerte cotización sitúa al alza hasta los 5 euros, situando su última cotización a 3.10. El tomate Daniela G se sitúa desde 1.01 a 0,71 céntimos de euro. El tomate doble G sitúa la media de sus tres peores cortes a 1.05 y el M a 1 euro. El doble M por su parte se va desde los 86 a los 62 y el tomate rama G se va desde el 1.41 hasta el euro. El tomate rama M se va de 1.44 a 0.87 y el tomate doble M de rama se va a los 0.87. Tomate rama C desde 1.20 hasta 0.20 mientras que el pera el año desde que estamos aquí más estable de esta cotización se sitúa desde el 1.06 hasta los 0.62 céntimos de euro. Esperamos que siga así. 3,33 euros la media de los tres primeros cortes para la Elda, Perona Roja desde los 3.96 al 3.01, la Perona Normal 1.85, la Emerite por su parte 3.38-2.53, el Pepino Francés 1.40 y 1.37 y el Español comienza su escalada hasta situarse el 1,25 y 8 céntimos por encima del euro. El Almería sigue estable y son buenas noticias tres semanas consecutivas rozando la zona del euro 0,91 y 0,61 último corte. El calabacín fino imparable 2,07 a 1,79. El gordo por su parte la media de los tres primeros cortes la ha cerrado a 1,68 1,46 ha tenido la media de los tres primeros cortes, la berenjena rayada, mientras que la larga se ha ido del 1,67 al 1,56, el tomate, perdón, el pimiento avenado 0,53, mientras que los pimientos, el italiano verde se ha ido desde 1,07 hasta... ...en los 0,96 céntimos de euro... ...baja los lamullos respecto a la pasada semana... ...además de los italianos que siguen hundidos en la parte roja... ...desde 0,60 a 0,23... ...el lamullo verde desde los 0,95 a 0,83... ...baja respecto a la pasada semana el lamullo rojo... ...situando en 1,56 1,32... ...los california 0,86 para el verde... ...1,08, 1,02 y 0,99 para el rojo... ...y el california amarillo desde 0,89 y 0,87... Estamos De vuelta en esta entrevista. Cotizaciones hemos visto estable y esperemos que siga así. La llegada del frío ha hecho que estas cotizaciones eh, suban o, por lo menos, se mantengan. Y lo prometido es deuda: nos vamos a ir hasta Dinamarca. Nos vamos a ir hasta Copenhague para ver si estas pizarras coinciden con los que los consumidores finales pagan allí por las frutas y verduras de la provincia de Almería. Para ello nos vamos a ir con Ángel Rueda, nutricionista que está en este momento ahí. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches Fernando. Valero de verte. Muchísimas gracias igualmente. Bienvenido a tu casa, bienvenido a Interalmería Televisión de nuevo. Y Ángel, nos gustaría empezar la entrevista. Hemos sí. leído la pizarra. Y hemos visto que al final, pues eh, las cotizaciones en origen andan en torno a un euro, un euro veinte por kilogramo. Supongo que no será allí en Dinamarca lo que pagan los consumidores por nuestros productos. Bueno, pues eh, hice la compra ayer, así que lo tengo muy reciente, porque tenía invitados en casa y tuve que, tuve que improvisar una, una comidita rápida. Y yo siempre intento tirar de productos... Almeriense y producto español cuando tengo invitados, por lo menos para que para que vean nuestro, nuestro mate, nuestra materia prima. ¿no? Y, y bueno, pues decirte, por ejemplo, que el pepino aquí está a seis coronas, el normal, la unidad. Estamos hablando de, de, la, de pepino holandés, ¿vale? Eh, y bueno, pues sí, lo busco, intento que sea de almería. Eh, el pimiento está a 5. Los pimientos, esto es que no, no sé. Bueno, los, el, California. El, el tricolor, los California. El tricolor. Los California. Sí, vale, pues lo venden por unidades y lo venden suelto, ¿no? Eh, y está a 5 coronas, casi un euro eh, cada, cada pimiento. Eh, ya si, si compramos los tres, el tricolor ya. Bueno, yo no lo he comprado porque eh, no tengo solvencia económica para estar tirando de eso. De ese de, derroche. Pero sí es verdad que. Sí, lo que pasa, ¿sabes lo que es? Que, que aquí prima mucho el ecológico. Entonces, a la hora de... de cuando cuando vemos lo in, eh, en el, cuando entramos al super, nos damos cuenta que priorizan para que tengamos a la vista el ecológico antes que el, el normal. ¿no? Y la gente utiliza y compra el ecológico. Los precios son muy elevados, aquí el, la, la calidad de vida también es mucho más alta son mucho más grandes, un sueldo medio está rondando los 4.000 euros, entonces es normal también que los productos pues bueno, pues, pues sean tan, tan caros en comparación, pero aún así, pues la diferencia es abismal. Efectivamente, esa diferencia abismal, estamos hablando de un sector ecológico de algunos que lo daban como un boom, pero estamos viendo como efectivamente los lineales de los supermercados de Europa están y priman. Acercándonos un poco más aquí y volviendo a, a tu provincia, eh, a día de hoy, ¿cómo estás viendo eh, la salud del sector agroalimentario en los lineales de los supermercados daneses? Vamos a ver, yo, yo eh, lo veo factible y lo veo todo. Decir, lo veo bien. El, unico, el único problema es que. Tienes, ya de por sí tienes la sensación de que vamos eh, a la cola. Tienes la sensación de que estamos eh, por detrás de, de Alemania y de Holanda en cuanto a, a producto. ¿no? Que sí es verdad que Dinamarca tienes, tiene un país, tiene una, una serie de características diferentes y que es, no es tan accesible ¿vale? por tema de, de comercio, de impuestos, de lo que sea. No, 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 todavía no he llegado hasta ahí. Pero sí, pero sí es verdad que las grandes cadenas, las grandes distribuidoras, utilizan el producto español. Cuando llegué en verano, eh, yo no veía otro melón ni otra sandía que no fueran las nuestras. Eh, se, se veía y estaban a, eh, en primera en el centro no, no, de Copenhague. Y estamos haciendo. Y tengo mi producto pero eh, conforme voy, me, me voy dando cuenta que el danés medio busca producto propio, claro. busca su producto. Y aquí en Dinamarca eh, hay muchísima inversión en de la ingeniería y los, y los invernaderos que están construyendo ellos mismos. Después a la hora de, de paquetar el producto también utilizan mucho la bandera. La bandera danesa en todo, claro. en todo el, el packaging del producto eh, es fundamental. Eh, que yo muchas veces pienso que a lo mejor en Almería, Fernando, deberíamos de, de empaquetar con la bandera nuestra almeriense porque es igual que la danesa y aquí se vendería, <laughs> se, se, se vendería igual porque no se daría cuenta. ¿eh? Efectivamente. Y Fíjate toda la información que poco a poco vamos eh, sacando. Ha sacado un tema muy interesante, Ángel, y es efectivamente al final, el consumidor danés lo están educando que sea un consumidor de proximidad, es decir, que consuma el producto más cercano que tiene en este momento, sí. que en este caso sería el danés. Tiene. Bueno, hay, 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 hay una cosa que me choca mucho. Eh, el, el consumidor medio danés está muy implicado en su salud. ¿Vale? Eh, busca alimentos de cercanía, de proximidad, está muy involucrado con el, el medio. Eh, Intentan en todo momento eh, reducir la huella de carbono, proximidad, cercanía. Después es verdad que hay productos que no tenemos, como por ejemplo el, el plátano. Y bueno, pues ya sabes, se van a productos de, de la otra parte del, del océano y, y se van a productos de, 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 de del. País bueno, vecino. ya no solo el plátano. Sí, también eh, estamos. Eh, bueno, el aguacate, eh, productos tropicales y demás, que, que, que sí es verdad que los traen del otro lado, pero sin embargo intentan priorizar en, en productos de cercanía y tienen muy en mente tanto el producto ecológico como el producto de proximidad. Hablando del de producto de, de proximidad, estamos viendo imágenes en este momento de, de, de uh -huh. Copenhague. Eh, en este momento eh, hay productos, frutas y hortalizas en pleno invierno con la ola de frío que hay, de origen danés en los lineales de los supermercados. Sí, 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 sobre todo, eh, por ejemplo, tomate y bueno, tomate y pimiento y, y calabacín. También te digo, es lo que estoy viendo. Eh, por ejemplo, eh, en ningún momento veo que falte eh, frutos rojos, no, no son daneses, claro, son. Eh, pero por ejemplo, hay, hay marcas, ¿no? como por ejemplo Driscoll, que, uh -huh. que tiene, tiene, yo me imagino, tiene fábricas y tiene empresas por toda Europa, eh, y, y las que traen aquí son de Marruecos. No sé por, bueno, por lo menos las que yo he visto eh, están etiquetadas con origen de Marruecos, cuando también tenemos en España, ¿no? No sé cómo... Eso. Soy profano en la materia, ¿eh? no, me, no me regañes. No, no, no te entiendo mucho todavía cómo de, va el tema, pero qué gran no sé vicio. si ahora mismo se está haciendo. En, en, en España, si se está, si en los invernaderos se hacen o no, no creo que sean claro. de. Eh, no, no de, la de, Huelva, todo, la, claro. de la zona de Huelva, sobre todo, efectivamente. De la zona de Huelva, que le enviamos un saludo a todos los compañeros de, de los berries, claro. que es verdad pues que, pues, que también lo pasan a veces mal. Las que he visto son de Marruecos. Todo lo que he visto viene de Marruecos. Y los plátanos y todo el producto tropical, pues viene de, de Estados Unidos, vamos, de, de, de Latinoamérica. Efectivamente. Eh, eh, para los, las personas que nos están viendo, que se han. Bueno, que se acaban de incorporar. Recordad, han puesto el ejemplo, eh, eh, don Ángel Rueda. Casi 11 euros se está vendiendo el kilo de pepino ecológico en Dinamarca. Sí, a 9 cada pepino, sí es ecológico. Y las, las zanahorias, por ejemplo, que una bolsita de zanahorias está costando 11 coronas, estamos hablando de un euro y medio. Uh -huh. eh, no, pues casi 2 euros, uh -huh. euros. Esas son las normales. Si son ecológicas son 20. Uh -huh. eh, se va, se va, se va de precio. Hay veces que es verdad que, no, que nos damos cuenta sí. que efectivamente la, la fruta y la hortaliza y la gran distribución ha ganado uh -huh. o podemos ver eh, que uh -huh. ha ganado. Estamos viendo en este momento también los, los sweet buy, Esos sweet buy tienen que ser eh, de aquí. Eh, no queda otro modo o de Marruecos, es verdad. <laughs> Pero si estamos viendo, sí. y fuera de, de Platón lo estamos hablando y poco a poco vamos a, a ir finalizando esta parte, que el producto de Holanda, que a día de hoy podemos afirmar que el 90% a día de hoy es producción de, de Almería, también está en los lineales eh, daneses. Son los primeros. Eh, si mira las estadísticas de, de exportación de, de producto, de importación de, de Dinamarca en, lo, en los dos últimos años, eh, Holanda es la primera, Alemania es la segunda y nosotros estamos la tercera. Mira, el vídeo que se está viendo ahora, que lo salimos el pasado? otro día al mercado central. Y bueno, pues ahí veis esa lechuga romana que es de aquí, de Almería. Veis la presentación, de la ¿no? Alemanina. Mira, ahí están los discos de esos que te decía. Mm. Eh, el, el, el producto holandés se vende con mucha facilidad, eh, pues bueno, pues también por la proximidad, me imagino, y, y demás. Y el, y el alemán también. Eh, entra, entra aquí mucho más y mejor que, que el nuestro. Después, también te digo una cosa, estamos hablando de una ciudad que es muy cosmopolita, que tiene una multiculturalidad tremenda y entonces es verdad que eh, todo el ciudadano que vive aquí, pues bueno, pues hay de, de, de todos los países del mundo. Y al hablar, intenta buscar eh, diversificar esas frutas y esas verduras. ¿no? Eh, yo lo que estoy haciendo con este estudio que estoy haciendo, Fernando, es intentando, sobre todo, que haya más comercios que me abran sus puertas para ir a verlos, a grabar allí y estudiar, estudiar cómo viven aquí, cómo comen y por qué, le decía a tu compañero Alfredo Casas, cómo puede ser que si tienen menos esperanza de vida que nosotros, Estén más sanos y más saludables. ¡Qué gran trabajo! Y de verdad, enhorabuena que un dietista <laughs> se haya tenido que hacer un estudio de mercado del consumo de la fruta y hortaliza en Dinamarca cuando lo tendríamos que estar trabajando uh -huh. nosotros desde aquí. De verdad, eh, Ángel, enhorabuena. Y de verdad, uh -huh. yo no sé. De, con gracias. el tiempo que queda. Con el tiempo que, eh, que llevas sí. ahí. Eh, vamos a uh -huh. terminar justo con esto eh, ¿qué mensaje lanzaría a las comercializadoras que trabajan en Europa para que potenciar la imagen de, de esos productos en países como Dinamarca? Tenemos, tenemos que dar un... Eh, eh, Fernando, hay que dar un valor añadido a nuestro producto yo entiendo y, y sé que, que, que la situación es difícil que ahora mismo Complicado. las fronteras están como están pero necesitamos dar ese valor añadido que lo tenemos. Si es que el, pro el problema es que lo tenemos, pero mm, el, el hecho de quedarnos allí no nos funciona. Hay que venir aquí, hay que hacer eh, un ter eh, sobre todo trabajo de campo y decirle a, a los daneses, digo Dinamarca porque es Dinamarca ahora, pero claro. lo que sea, decirle enseñar nuestro producto de primera mano. No podemos, no podemos dejarnos que otros enseñen nuestro producto cuando. Porque no nos lo van a vender igual. Lo tenemos que vender nosotros, efectivamente. Ángel, de verdad, infinitas gracias por acompañarnos esta noche aquí. A ti, a de ti. De verdad, este. enhorabuena. Y aquí en Parcelamiento y en Interalmería, sabes que tienes tu casa. Ya, pues ya tenéis, tenéis aquí un corresponsal para cuando os haga falta. Eh, lo, lo que queráis. Muchísimas gracias. Bueno, pues ti, nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora en nuestro apartado de innovación.